Buenas tardes, les doy la bienvenida al último encuentro de este segundo workshop de innovación y transformación educativa. Mi nombre es Gustavo Niazo, formo parte del equipo de educación digital de la UNOVA y en el día de hoy abordaremos el eje D, uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación. Eh, deseo que tengan una linda y agradable jornada. Para comenzar, eh, lo que serán las palabras de apertura de este evento, eh, voy a presentar a la directora del Sistema Institucional de Educación a Distancia y Digital de la UNOVA, doctora Claudia Russo, a quien le cedo la palabra. Bienvenida. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este último día del segundo workshop de innovación y transformación educativa. Que hemos organizado de manera conjunta con la Universidad Provincial de Ceiza, la Universidad de San Antonio de Areco y la UNOVA. Este evento nació en el año 2020 en el contexto de pandemia. Nos encontrábamos con la necesidad de generar un espacio donde se propiciara el intercambio de experiencias y la reflexión de la práctica docente que tuvimos que implementar en la emergencia. Darle continuidad a estos espacios permite seguir de alguna manera fortaleciendo y enriqueciendo la tarea y la responsabilidad que tenemos como docentes. Es nuestro compromiso continuar trabajando por una educación de calidad y con más inclusión. No me quiero extender, pero no quiero dejar de agradecer a, todos, a todas las personas que de alguna manera han participado para que este evento se desarrolle. A las autoridades que nos brindaron todo su apoyo y principalmente al equipo de educación digital al cual pertenezco. Si ustedes me permiten, quisiera nombrarlos porque nos acompaña Mónica Sarobe, Tamara Amad, Diego de la Riva, Gustavo ñazo, Paula Lencina y Natalia Sinde. Los invito a continuar debatiendo e intercambiando experiencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ahora es el momento de presentar al coordinador del EGD. Su nombre es Renato Danton Sampaio de Abreu. Él es doctor en educación, especialista en educación a distancia e e-learning. Actualmente, coordinador de la unidad de educación a distancia del Instituto Politécnico de Lisboa, Portugal. Quiero destacar el gran trabajo y esfuerzo de Renato porque preparó su presentación multimedia totalmente en español. Por, por lo tanto, si existe alguna discrepancia con el lenguaje, eh, lo que podemos hacer es que nos dejan en el chat a la pregunta, a la duda de lo que no se entienda y al finalizar su exposición le transmitiremos estas dudas o inquietudes que por ahí no pueden quedar, este, por pueden quedar de, de todo claro. ¿sí? Bueno, bienvenido Renato, te cedo la palabra. Gracias. Gracias. Os voy compartiendo a tela, ¿ok? que está, a compartilhar. Penso que estão a ver é, a tela. Se vê, se é, é. excelente. E, antes de mais, boas tardes a todos, boas noites de quem assiste aqui de Portugal. Tenho colegas aqui a acompanhar-nos. É com grande satisfação que estou hoje neste espaço de colaboração virtual com colegas de diferentes nacionalidades e agradecer a invitação que me ha tido Cláudia Russo e todos os seus colaboradores. Intentarei falar despacio e usar o espanhol mesclado com o português. Ok? Vamos começar primeiro para dar uma pequena explicação da linha de tempo da apresentação. Começará pela etapa 1, um, com aquilo que se entende por la educação em situações de crise. A etapa 2, nubes de leixo D. A etapa 3, desafios na aplicação de LAD, ensinância à distância e a implementação de e-learning em la educação superior começamos então com la educação em situações de crises la pandemia mundial as postou de forma patente las vulnerabilidades e los desafios que afronta la humanidade. Además, ha mostrado un um claro panorama das desigualdades existentes e uma uma imagem mais clara a um das medidas que lhe devemos adotar entre as que destaca assegurar a educação a mais de 1,5 bilhões de estudantes cujo aprendizagem se ha visto obstaculizado pelo cierre das escolas com a pandemia Covid-19 neste quadro nesta situação um grupo de especialistas que vos possam mostrar, entre os quais para os portugueses tênes aqui um, um importante nome, António Nova. Este conjunto de especialistas formou uma comissão internacional sobre os futuros da educação estabelecida pela Unesco em 2019 e integrada por líderes de pensamento dos círculos acadêmico, científico, governamental, empresarial e cuidado aqui com o empresarial, já falaremos uh, mais adiante, e educativo, e apresenta nove ideias para uma ação concreta atual que impulsará a educação e, de certa forma, combate a crise pandêmica nas instituições, no ensino, e portanto, as nove ideias são estas: a primeira, o fortalecimento do compromisso público em favor da educação como um bem comum, a segunda, a ampliação da definição do direito à educação, a terceira, a importância da profissão docente e a colaboração dos maestros dos professores. La cuarta, enfasis en, fases en la participación y los derechos de los estudiantes, de los jóvenes y de los niños. La quinta, la protección del espacio social de la escuela en la transformación de la educación. La sexta, la impartación de conocimientos científicos básicos en los planos de estudios con firme propósito. Estamos a llegar al hecho de... O sétimo, a necessidade de proteger a financiação nacional e internacional da educação pública. O oitavo, uma solidariedade mundial no que acepta os níveis atuais de desigualdade. E o nove, o mais importante para o nosso eixo, as tecnologias, as ferramentas livres de código aberto para docentes e alunos. E aqui importa referir quatro aspectos importantes nestas tecnologias livres onde encaixam as ferramentas tecnológicas, é o contexto da crise da COVID-19, ela entrece pelas tecnologias, pelas ferramentas de aprendizagem, ha exponencialmente. Ah, aqui uma ligação muito direta ao mobile learning, OK? Dois nossos esforços devem se centrar em las políticas da licença aberta, acesso aberto, que facilitam a utilização, a reutilização, a reinter reinteração e a adaptação sem custo algum. Dar prioridade à Lorrea. A primeira sessão do IT2 tratou exatamente deste tema, e se deve procurar que a educação pública não dependa de plataformas digitais. Proporcionadas por empresas privadas. Atenção, Microsoft. Atenção, Google. Quatro, toda a transição digital não seja só um esforço impulsionado pelas empresas tecnológicas. Mais uma vez, um assento nas questões das empresas privadas, senão que os docentes, os estudantes, os governos, os representantes da sociedade civil e os defensores da privacidade também devem estar representados e orientarem estas transições. E é assim que chegamos ao eixo D com as tecnologias livres. No, no eixo D, eu fiz um conjunto de nuvens e vão reportar-se sobre o uso de ferramentas tecnológicas aplicadas à educação. Curiosamente, os trabalhos enviados, 25 trabalhos, incluíram 65 autores. É verdadeiramente interessante o número de participações. Para além do mais, as universidades são diferentes da Argentina, incluindo também lá, globalização com o Politécnico de Lisboa. Estão indo num caminho muito interessante. Depois, uma coisa me surpreendeu: as assinaturas. Nós, em Portugal, chamamos los cursos. A variedade de assinaturas dos trabalhos. Zoologia, inglês com língua estrangeira, a introdução à programação imperativo. Médios de comunicação e sociedade, análise e desenho, e curiosamente, na primeira verde, direito aeronáutico e introdução ao direito. Fiquei surpreendido, porque em Portugal, em nós, os cursos do direito não têm esta experiência da ensino à distância e têm dificuldade, é um ensino muito tradicional. E, portanto, fiquei aqui muito surpreendido, muito agradavelmente surpreendido. E depois fiz uma nuvem exclusivamente só das de ferramentas, depurando tudo que é modelo pedagógico. E surgiram estas ferramentas: Geniale, Jitsi Zoom, Excel Learning, Geobra, Kaut, Moodle enfim uma panóplia muito grande de ferramentas no entanto um dos pontos que eu gostaria de focalizar são as ferramentas de avaliação não lo vi ok como por exemplo safe exam bronze se foi ou não utilizado seguindo e claro esta é a nuvem criada pelos trabalhos muito mais complexos, integrando já os modelos pedagógicos, os processos de aprendizagem, todo o recheio que deve constituir as ferramentas não se existirem somente por si, mas com toda uma abordagem pedagógica. Esta é uma nuvem muito mais global, muito mais capaz e muito mais interessante. E o que, que elas nos levanta? Um conjunto de problemas que são os desafios em aplicação da aplicação do ensino à distância destas ferramentas. E para isso eu vou aqui dizer-vos que relativamente ao ensino à distância, é importante clarificar que é um momento dos três que's. Ou seja, o e-learning oferecido aos estudiantes, oferece aos estudiantes a capacidade de tomar o controle de sua aprendizagem de uma maneira diferente. E e-learning é um enfoque da ensinança e da aprendizagem que permite, os três Qs, adquirir qualquer conhecimento desejado pelo usuário, pelo estudante, em qualquer conteúdo, qualquer conteúdo. Independentemente do tempo, em qualquer en cualquier momento e em qualquer espaço, portanto, em qualquer lugar. A ensina a distância caracteriza por estas três ques: qualquer conteúdo, em qualquer momento, em qualquer lugar. E esse vai ser importante para nós definirmos o que fazemos com as ferramentas tecnológicas. Continuando os desafios e este é o problema principal o que é que os maestros o que é que os professores têm que ser confrontados hoje em dia nas academias nas universidades em primeiro lugar é o ranking dos centros de investigação nós outros em Europa temos uma preocupação como será também na América Latina com os centros de investigação e os centros de investigação são financiados por uma classificação que obtenham. De muito bom, de bom, e se for de suficiente, já o financiamento é pobre. Portanto, é um problema que os professores têm que ter. O segundo problema é o fenômeno das universidades de primeiro nível. A minha universidade tem que ser a melhor. Portanto, temos universidades públicas e universidades privadas, mais um problema para os professores. Adicionalmente, também há problemas de garantia de qualidade. Relativamente se há ou não um sistema instalado de gestão de qualidade nas universidades. Mais um problema para os professores. A colaboração entre as universidades e a empresa, no tecido empresarial. Os professores têm que ter esta preocupação e também, os governantes das universidades, da ligação das universidades com as empresas. Outra preocupação e depois a globalização e internacionalização que estamos agora aqui nós outros vivendo este momento de globalização mais um problema as dificuldades da língua que eu estou a ter aqui falando espanhol e com ok o sexto problema, as demandas da melhora, tanto na aprendizagem como na experiência formativa dos estudantes. Tem que procurar sempre ser melhor. O sétimo, o fluxo das fugas dos talentos internacionais. Nas nossas universidades, formam talentos que depois são, digamos, exportados para outras universidades. Mais um problema. Muito estressante a vida num professor, ok? Finalmente, depois destes problemas todos, ainda temos que nos preocupar com o que? Com o ensino à distância. Então, a ver, as dificuldades são muito grandes. E depois, a plata, senhores professores, a plata, os recursos financeiros e humanos disponíveis para as instituições de educação superior estão diminuindo em todo o globo. Portanto, são muitos retos, muitos desafios para os professores se preocuparem também com o ensino à distância depois de tantas dúvidas, de tantos desafios que temos que enfrentar. E agora, qual é o futuro itinerário do e-learning? O que, é que temos que preocupar? Que tipo de ferramentas? Os quizzes, os MOOCs, podcasts, recursos educativos abertos. Serious games, a realidade aumentada. Mobile learning, que tanta dificuldade tem em entrar nas universidades. E por fim, a inteligência artificial. Para além disso tudo, os professores têm que ter preocupações com as aplicações móveis. Para mobile learning disponíveis e que têm que ser disponíveis a baixo custo ou sem custo para os estudantes e professores que permitem inovar em entornos de aprendizagem. As tendências atuais em desenho das aplicações, e isto tem a ver com as ferramentas tecnológicas, se entram-se em quatro aspectos clave. A qualidade do conteúdo, muito importante. A retroalimentação, se quiserem, o feedback. E uma boa nivelação dos passos de aprendizagem. Riqueza de interações e adaptabilidade das aplicações. Eu faço aqui um, um, um foco nas apps, porque está quase tudo muito ligado. às apps, como o Mobile Learning, os Quiz, os Serious Games, tudo isto resulta das aplicações móveis. E agora, a implementação do e-learning na educação superior. Me importa aqui trazer um conjunto de critérios. De diretrizes que devem presidir a implementação de e-learning nas instituições de ensino superior. Neste momento, tenho sempre uma grande paixão por estes dois investigadores canadenses, Davidson e Odditon, e que sugeriram seis critérios: criar comunidades virtuais, ou seja, Manter uma comunidade virtual é difícil e necessita de grande esforço por parte dos docentes. Depois, um aspecto muito importante: o uso adequado das ferramentas tecnológicas. E este é um dado crítico. O uso das tecnologias simplesmente porque são supostamente inovadoras, muitas vezes eu chamo. Gadgets, ou porque estão disponíveis em na instituição, não é suficiente para melhorar a aprendizagem dos estudantes. É es um dado muito importante. A questão da adaptação dos LMS, o uso adequado dos LMS, o mais comum é o Moodle, e tende a reproduzir os piores elementos da educação tradicional, é decidir, aislar. Los estudiantes frente a la computadora y obligarlos a realizar tareas de memoria repetitivas deben evitar y por otro lado, tornar el Moodle un repositorio de contenidos también se debe evitar. Adaptar serious games é muito importante, principalmente, por exemplo, em cursos de engenharia, em cursos da saúde. Eh, a utilização de serious games traz grandes vantagens na aprendizagem. Este é um aspecto interessante que é ah, a tipologia de learning que está atualmente disponível para os estudantes. A menudo, apresenta um marcado contraste com as tecnologias que estão a utilizar no seu dia a dia. O que que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as universidades por vezes estão um passo atrás relativamente às tecnologias que os estudantes utilizam e podemos que estar atentos a este desequilíbrio. E digamos que finalizaria esta parte final dos pontos a ter em conta com novas teorias de aprendizagem mais amplas que incluem novos campos do conhecimento, a psicologia cognitiva, a bioinformática, a nanotecnologia e, por fim, a inteligência artificial. Para terminar, que já vou longo na exposição, gostava de vos trazer, provavelmente já conhecem, o modelo Oreo para a aprendizagem em linha. E aqui se demonstra Têm uma versão uh, espanhola e esta que vos vou mostrar. Portanto, o modelo Oreo significa objetivo, responsabilidade, expectativa e organização. E o que, que se deve fazer a ser na aprendizagem em linha e o que não se deve fazer. E vejam coisas curiosas. Não se deve fazer a aprendizagem síncrona, mas sim a aprendizagem assíncrona. E depois, outros aspectos. Ser pouco realista é uma coisa que não devemos utilizar. Por exemplo, assinar trabalhos de classe e tarefas todos os dias e solicitar aos estudiantes que completem de acordo com prazos curtos. O que se deve fazer é diferente: realizar tarefas e exercícios que tomam provavelmente duas vezes mais tempo em casa, por diferentes fatores de razões. Então, há que priorizar e ser realista a ao respeito aos alcances. A tendência é passar muitas tarefas, muitos trabalhos de classe, dar instruções explícitas e não ser pouco claro e vago. Especificar expectativas. e Eu aqui detalho um pouco, ok? Especificar detalhadamente os requisitos e a duração da tarefa com claridade, Por exemplo, gravação de áudio de dois minutos. Com uma lista de verificação com vinhetas inicial e final, e não dizer coisas do género. Haja um, fio, um vídeo sobre a Luna. Escreva um ensaio sobre a contaminação. E um aspecto importante, claro, ser simpático. Okay? Assinar uma carga de trabalho razonável, animar os estudantes a equilibrar em linha com fora de linha e conectar-se com um ou outro. Comunicar-se consistentemente. E este é um aviso muito importante. Todas as instruções e tarefas devem ser comunicadas através de uma única plataforma. Elija somente uma: ou o Correio, ou a Drive, ou o Moodle. Não todas em simultâneo. É muito confuso para os estudantes qual o canal de comunicação consistente. Portanto, utilizar única e exclusivamente um único. Canal. Depois, esse é um aspecto que me traiu a mim como no início do meu ensino à distância. Estava sempre disponível para os estudantes, 24 horas, 7 dias por semana. Não pode ser. Professores, não pode ser. Devemos ter um horário laboral para acompanhar os estudantes. É muito importante. E depois, uma coisa que pode ser complicada, buscar comentários dos estudantes. Eles são estudantes clave. Eles ajudam em forma sincera de retroalimentação acerca da carga real de trabalho, contam as emoções, as preferências e o ritmo da aprendizagem. Não é propriamente um, um, um estudante que nos conte tudo, não. Estudantes-clave que nos podem ajudar a definir melhor as nossas estratégias de ensinância e de aprendizagem. E, por fim, aumentar a retenção de aprendizagem, identificar os materiais multimédia extra e utilizar ferramentas digitais para criar lições interativas. E, claro, é um desafio enorme. E, por fim, identificar os objetivos da leção. Intencionalmente, identificar e revelar os objetivos da aprendizagem, claro, e pô las explicitamente nos objetivos formativos e de aprendizagem, e incluí-los em avaliação. Basicamente, era tudo isto que tinha para vos contar, e a partir daqui, e podemos entrar, então, en discusión. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias Renato, muy interesante tu exposición. Bueno, ahora sí vamos a abrir este espacio eh, en donde cada uno de ustedes va a poder eh, reflexionar, hacer alguna consulta, algún aporte, alguna experiencia respecto a la presentación de Renato y a este tema que hoy nos convoca aquí, que son las aplicaciones. Este, de tecnología en la educación. Vamos a hacer del siguiente modo la, la mecánica de trabajo. Se van a anotar en el chat y yo los voy a ir este, habilitando para que puedan participar. ¿sí? Tratemos de ser breves, dos minutitos, eh, cada intervención, cada reflexión. Eh, y bueno, los voy a ir este, mencionando, llamando a medida que se van anotando. ¿Sí? ¿Quién será el primero? ¿Se animan? ¿O la primera? Si no hacemos como ayer propuso Karina, al azar tomamos uno de la lista. La, la, eh, yo voy a intentar. La primera preocupación que tuve durante la observación de los trabajos, algunos de eh, los autores referían que hicieron evaluación. Durante o período de ensinança. A minha curiosidade é como foi afetada esta evaluación. se utilizaram alguma ferramenta em particular, eh? ou se fizeram um controle monitorizado através do Zoom, se há aqui alguma experiência que nos podem compartilhar outros com Ok. En Portugal, tenemos aquí dos profesores que trabajaron con una herramienta llamada Safe Exam Bronzer y simultáneamente con el Zoom. Me gustaba de oír, si fuese posible, experiencias de otro lado del mundo. Bien, ahora Graciela Jiménez quería hablar, no sé si está por ahí, ¿me escucha? Sí, lo han resuelto, ¿cómo les va? Está, Buenas tardes a todos y a es, todas. Te para... Así como para arrancar, me tocó a mí primera. Eh, eh, para, para contestarle a Renato, ya que estamos, este, siempre tenemos los docentes y las docentes siempre tenemos que tener respuesta para varias cosas, ¿no? Renato pregunta: entonces, cuando hablamos de evaluación, Renato, eh, a ver, eh, en un contexto como el latino, no ha sido nada fácil enfrentar uh -huh. esta, esta historia pandémica que atravesamos todos y todas. En ese contexto hemos tenido particularmente, eh, tengo, yo soy docente del área de las ciencias sociales, en psicología, por sobre todas las cosas, y, y tengo varias materias eh, en mi responsabilidad por allí, entonces eh, y con distintas poblaciones. Eh, alumnados numerosos, alumnados más chicos, eh, distintas edades, ingresantes, estudiantes de tercer y cuarto año, de diversas carreras, porque tengo una materia transversal. Es decir, he tenido la maravillosa oportunidad de tener que eh, atravesar distintas experiencias en lo que es el aula virtual. Y en ese contexto, todo lo que, lo que me dispuse a hacer fue aprender lo más posible. Y aprender de los estudiantes. Yo trabajo mucho con la idea de la, de la horizontalidad, horizontalizarse con los estudiantes y las estudiantes. No hay otra manera. Eh, dejarse atravesar por la emocionalidad de ellos, este, porque eh, no son meros escuchas y uno no es un, un transmisor de datos, sino que somos personas relacionándonos a través de dispositivos electrónicos que son toda una novedad para nosotros. En el contexto de eso, una experiencia que quiero compartir, pero que me gustaría escuchar la opinión, tu opinión, Renato, ¿qué te parece si esto puede ser, en términos de evaluación de herramienta evaluativa, puede funcionar? Eh, tengo un grupo de sociología de enfermería, de la carrera de enfermería, que es un grupo muy eh, chico de estudiantes, cuarto año. Eh, que empezaron siendo muy abúlicos, eh, muy indiferentes a todo lo discursivo, la materia de sociología, cuando hablamos del punto de vista epistemológico, es muy densa, ¿viste? es muy... Este, bueno, eh, la, el desafío era romper con esa bulia, así que utilicé glosario, utilicé este, trabajos prácticos, eh, tareas, eh, distintas consignas. Utilicé eh, esquemas, utilicé, por ejemplo, eh, los, los invité a armar guías de preguntas y hacérmelas ellos a mí, es decir, la clase la hicimos invertida, ellos armaron sobre un texto las preguntas y yo respondí, me evaluaron ellos a mí, en todo caso, ese fue el juego. Y en este momento lo que estamos haciendo es, a partir de yo les doy un caso, les di un caso. Y sobre la bibliografía, nuestra cita es el jueves que viene con este grupo de estudiantes y vamos a hacer el primer bosquejo de ensayo juntos, los estudiantes y yo. Este, lo va vamos a trabajar en conjunto porque se trata en mi criterio de una evaluación de proceso y entonces este, la única manera de, de, de convocar el interés de ellos es ese. No creo que... Eh, yo no estoy tan de acuerdo con la evaluación cuantitativa exclusivamente no sino que creo que hay otros aspectos para evaluar y, y bueno esa es esa es la idea de evaluación ellos van a hacer un trabajo integrador final de todos los contenidos del cuatrimestre que trabajamos y que hablamos y dialogamos pero eh, la primera etapa la vamos a hacer juntos en clase en un encuentro virtual en una sincrónica este, no sé qué opinas si puede llegar a ser, si puede funcionar. Pues puede, claro, porque es una diversidad de muy grandes instrumentos de evaluación y eso es que es bastante rico. Me falaste que es de enfermería, ¿cierto? Sí. Sim, sí, sim. Sí. Curiosamente, nós, nós outros temos um curso de ciências biomédicas que os alunados também fazem estágio em campos profissionais. E, portanto, tivemos que encontrar estratégias de monitorização dos estudantes. E utilizamos ferramentas. Uma delas que se chama CISO, recomendada pela UNESCO, em que funciona como é um o portfólio digital. E, portanto, com uma vantagem Todos os alunos, todos os estudantes veem o que os outros escrevem. E cada estudante está no seu hospital de frente. E vão construindo um portfólio individual, mas partilhado com os colegas. E o que, é que nós fazemos, os professores? Vamos comentando os postes que eles vão colocando da atividade que vão desenvolvendo, desenvolvendo no estágio. Mas utilizam diferentes tipos de ferramentas. Por exemplo, são produtores de caúte. Ou seja, deve ser o professor fazer um caúte para os estudantes. Este grupo de estudantes que está em estágio, constrói eles caúte sobre hematologia, por exemplo, que é o estudo da ciência do sangue, para os outros e para eles próprios. Mas são produtores das próprias ferramentas, são eles que constroem os seus cautes. E, claro, para mim, é um instrumento da avaliação a produção daquele trabalho. Claro, claro. Além disso, também trabalho em genial genial foram eles que me deram a conhecer. A fazer as suas apresentações em genial outros casos clínicos de, de doentes, de pacientes, apresentavam em formato de vídeo. Estão a ver a panóplia que os estudantes utilizavam de ferramentas para despertarem a atenção de uns e dos outros. E este portfólio. Para além de o professor comentar, os próprios estudantes comentavam os trabalhos dos outros colegas. Cada um em seu hospital, cada um em sua casa, nos seus momentos que tinham para trabalhar. Portanto, ao seu ritmo e tínhamos uma conferência, sim, sim, Corná, uma vez por semana, dez minutitos, muito curto, de acordo com a disponibilidade deles, combinada com as outras. E funcionou muito bem. No resultado final, temos um conjunto grande de instrumentos de avaliação que depois serão classificados em função de uma checklist que tínhamos. Esse é o formato mais parecido com aquilo que me estavas a refletir, se bem que a disciplina é sociologia, né? e aí a componente emocional é completamente diferente Sim. e Sim. muito mais rica. Aqui há uma componente técnica importante, No, no sé claro. si respondí a la tuya cuestión, mas gusté mucho ver tu partida. Muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Renato, una consulta. Eh, ¿Podríamos después en el chat escribir las herramientas que vas mencionando? ¿Transcribir oso, oso. el nombre? Una oso. ya la, 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 la dejó uno de los participantes. Eh, la otra fue Genially. Y no sé si hay alguna más, eh, se cansó un que no, no alcancé a escuchar porque estaba leyendo el chat. Ok. Bien, bueno. Y sí, para armar eh, el portfolio. Bien. Sí, bien. eso es esta ferramenta de portafolio que funciona muy bien, recomendada por la UNESCO. Es importante okay. percibir. Porque esta es la cuestión principal, muchas veces lo utilizamos de herramientas de empresas, tecnológicas como a Microsoft. A Microsoft tem uma panóplia muito grande de ferramentas e, inclusivamente, tem um currículo para modelos pedagógicos. Vejam só. Mira. So... Bueno. Genial. Quero okay. que estava Carolina Carvalho. Eh, Se si me escuta, está por aí? Queria participar, ela? Carolina, no sé si está. Sí, si no está pasamos. intentando hablar Gus, pero okay. no, no, no está saliendo su sonido. Bien. Si no, mientras Carolina trata de resolver su inconveniente, paso a, al que sigue, puede ser. Eh, María del Roble García Trevinio ¿está por ahí? Hola, ¿ahí se escucha? Ah, Hola. ahí se escucha, Carolina. Ahí está, ahora, ahora sí, sí. <laughs> era un ahí botoncito, está. Está. disculpen, ¿qué tal? Buenas, no, tardes, no, a <laughs> eh, buenas, buenas tardes. tardes a todos. Buenas eh, tardes a todos. Gracias por invitarnos. Soy de la Universidad de Ceiza, soy profesora de Introducción al Derecho y de Derecho Aeronáutico. Y bueno, básicamente voy a ser breve y les voy a mostrar algunos ejemplos del uso del Padlet en educación superior. Uh -huh. En principio yo lo empecé usando, trabajo en secundario en centro de formación profesional también, que fue donde empecé a utilizarlo porque me daba cuenta que, que los chicos se enganchaban muchísimo, que querían participar. Es una herramienta que es colaborativa, por lo tanto permite que todos tengan voz ¿sí? y que el docente se convierta en guía, más que nada acompaña a, a los alumnos para que cada uno haga un aporte. Tiene como ventaja que, que el alumno que es tímido, que le cuesta, sobre todo en una videoconferencia, tomar la voz o, o dar su opinión, lo puede hacer por escrito. Y también permite evaluar, porque cuando vos haces el pate, ahora les voy a mostrar, eh, vos lo podés bloquear para autorizar la publicación. Entonces, en tiempo real, podés estar evaluando a 50 alumnos que solo ven las preguntas, las contestan y nadie puede ver lo que contesta el otro. Sí, entonces, después te quedan todas las respuestas y vos podés corregirlas tranquilo y hasta compararlas. Está, está muy buena la herramienta. Eh, si me permiten compartir, no sé si perdón, se puede, Carolina, les muestro. Disculpame, si podés sí. hablar un poquito más despacio. Sí, eh, como no. hoy perdón. Renato, te puede entender. Renato ¿Eh? y Víctor Manteigas, que también es de Portugal. Ah, bueno, Renato y Víctor te pueden entender. Eh, tenemos que hablar un poquito más despacio, así le damos tiempo a ellos a que nos entiendan. Gracias. No, por favor. Eh, bueno, voy a compartir entonces eh, para mostrarles, si me permiten compartir, está inhabilitada la función, no sé si se puede. Ahí estamos trabajando en eso, dame un segundito. Sí, cómo no. Bueno, lo que tiene es eso, también permite eh, actividades de metacognición. Es decir, después de que damos un tema, en lugar de continuar con otro, hacemos una pausa e invitamos a los alumnos a que entren a través de un enlace, pinchan un enlace, entran al Padlet y hacen su aporte. Puede ser una frase, lo más importante que, que rescaten de ese tema que dimos. Eso va quedando guardado. Tanto el Padlet, no sé si alguien conoce el Jamboard también, que es una aplicación uh -huh, de Google. Uh -huh, uh -huh. El Jamboard permite lo mismo, porque vos podés ir abriendo varias pizarras y todas las clases. Después de la clase, les pedís que antes de retirarse hagan un aporte sobre ese tema. Pueden usar stickers, es bastante atractivo también a la vista, lo mismo que los Padlets. Eh, a ver si ahora puedo compartir, les muestro. Carolina, Perdón. puedo cuestionarte sobre una cosa. em na universidade de direito és tu a única que trabalha com esta ferramenta ou os outros docentes também trabalham com a ferramenta? Porque para nós outros aqui em Portugal, um curso de direito com ferramentas tecnológicas é um fantasma, OK? Portanto, te pergunto, é só tu, somente tu ou mais outros docentes te acompanham nesta experiência pedagógica? Fui claro. Eh, sí, en nivel, sí, sí. En la universidad hay varios que lo utilizan. Incluso con las clases virtuales eh, fue obligación empezar cada uno empezar a investigar y supongo que habrá tomado lo que le, le resultaba más cómodo para trabajar. Yo la traía del nivel secundario, ¿sí? sería uh -huh. como la preparatoria eh, y lo empecé a aplicar sin problema. Ya lo usaba antes de, de la pandemia. Eh, todo esto, porque la escuela secundaria donde trabajo hace 16 años lo, a, no, nos ha capacitado durante años para este tipo de herramientas, entonces ya estábamos familiarizados. Eh, creo que lo utilizan bastante en la universidad, sobre todo porque es una universidad que está orientada a lo aeronáutico, estamos cerca del aeropuerto uh -huh. internacional. Entonces todas las carreras eh, están orientadas a la gestión aeroportuaria, a la hotelería, etcétera. Entonces, eh, son herramientas bastante útiles también. Gracias. No, por favor. No, no puedo compartir. Bien, bueno, no, estamos teniendo un problemita con ese tema, Carolina, no vas a poder compartir, me parece. Porque te dan los permisos y, y se vuelven a, a quitar. Así que hay un inconveniente con esa parte. Gracias igual, Carolina, por tu reflexión no, por favor. y tu aporte. Bien, María del Roble García Treviño. Estaba anotada en la lista. No sé si está por ahí, me está escuchando. Bueno, pasamos a la siguiente. Cualquier cosita, María, me escribís. Joana Souza, ¿está en la lista? Hola. Hola, aquí Joana, desde... buenas tardes. Hola, ¿Me, me... ¿está viendo? Te escuchamos, sí, sí. sí. sí hola. hola, aquí desde Portugal. Uh, aquí, buenas noches. Uh, yo soy Joana soy, soy Joana, soy profesora de tecnologías web en Instituto Politécnico. Estoy aquí junto con mis. Compañeros, Ricardo y Adriana, eh, participamos en este workshop. So Uh, agradecemos a Renato su muy interesante intervención. Um, este es quizás un comentario menos específico, eh, part más partiendo de uno de los cuentos mencionados en el inicio de su, pre de su presentación. Uh, nos gustaría uh, de contribuir un poco a la reflexión sobre el papel de las empresas tecnológicas, proveedoras de herramientas, en el diseño del futuro de la educación. Eh, en Las empresas tecnológicas vieron en esta situación pandémica una oportunidad de mercado eh, están realizando un gran inversión en el área de la educación. Eh, estas empresas están aprovechando los procesos de digitalización de los servicios públicos impulsionados por el gobierno para ingresar a la academia. Eh, eh, pero no voy a, a olvidar que estas empresas operan una, en una lógica de mercado y que es un objetivo final siempre la obtención de beneficios. Es eh, lo que en la ocasión es de objetivos centrales a tener en cuenta a la hora de hablar en, en, en un bien común como es la educación. Eh, actualmente lo que está sucediendo es que estas empresas están en la vanguardia en la definición de lo que uh -huh. es la educación del futuro. Eh, sin embargo, hemos eh, 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 reflejado que las instituciones y los docentes que, eh, deben contribuir activamente a estas reflexiones. Eh, 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 yo pienso, nos pensamos que este es un espacio muy propicio para... para para hablar un poco sobre, sobre eso. So dejo la nuestra reflexión, y espacio para, para todos lo contribuir. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Joana. Eh, María del Roble, creo que está por ahí ahora. ¿Tiene un problema con el micrófono? Sí, sí perdió un poco la, la, la pantalla y la ubicación. Bien, más que nada, eh, bueno, yo... Soy de la Universidad de Guadalajara del Sistema de Universidad Virtual. Ya, bueno, nosotros trabajamos virtualmente desde hace, trabajamos virtualmente desde hace más de 20 años. Entonces, el reto para nosotros más que nada fue el apoyo a la red universitaria a todos los docentes que trabajaban en la presencialidad y de repente tuvieron que migrar a la virtualidad. Este, bueno, en esa parte de la capacitación. Eh, ese, ese fue un gran reto para nosotros, pero bueno, sí quiero hablar un poco más centrado a lo que era la evaluación, más que herramientas para utilizar la evaluación en nuestro modelo educativo, como trabajamos con un modelo por competencias y basado en proyectos, la evaluación ya viene implícita en el diseño instruccional. Entonces, la evaluación se da a lo largo del semestre. Y eso es muy importante porque si desde un principio se hace esta visualización de cómo se va a ir evaluando la adquisición de las competencias de los estudiantes, entonces ahí se va reflejando. O sea, nosotros no aplicamos exámenes de conocimientos, de contenidos, porque nuestro diseño instruccional ya viene implícito esa parte. Además, para atender los, di los distintos canales también de comunicación o de expresión o de demostración de las competencias, no solamente la comunicación es por escrito, sino que tanto en nuestros programas de pregrado como en los de posgrado. Eh, al final de los cursos, los estudiantes presentan sus productos finales en sus coloquios respectivos, sus avances, reciben retroalimentación y todo. Y ese es nuestra, nuestro sistema de evaluación en el sistema de, de universidad virtual, desde, visto desde el principio en nuestro modelo educativo. Era mi comentario. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, María. También estaba en la lista eh, Lucas Brodersen. Hola, buenas tardes a todos. Buenas bueno, tardes, eh, muchas gracias eh, Renato por, por su presentación muy interesante. Eh, yo quería hacerle una, una consulta, digamos, eh, eh, dos consultas en realidad. Eh, primero era sobre, eh, bueno, mi trabajo está, que la presentamos fue con Carla Román, que también está presente. Eh, es la cuestión de, de, de comentarle o, y preguntarle más que nada eh, a, a Renato, cuando él hablaba de la, primero, la cuestión de la sincronía, ¿sí? en, en, los, eh, eh, en, digamos, en, en la lista de las cosas que no se deben hacer, ¿no? eh, o que se deben evitar hacer. Eh, por ejemplo, nosotros como profesores de, de lengua de, 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 de inglés como lengua extranjera en este caso, eh, el año pasado nos, nos tomó por, por sorpresa, digamos, y bueno, fuimos, eh, digamos, lo que estamos eh, exclusivamente dedicados a la presencialidad, y usábamos la, la, el, la, la, la plataforma Moodle como algo eh, más que nada como un, una especie de repositorio charlado, digamos, y, y, porque no, no era un curso blended, sino que justamente nuestra idea de, de Moodle era hacerla de repositorio, ¿no? El año pasado tuvimos que empezar a usarla de otra manera. Eh, pero bueno, yo, eh, el, el, luego de, de, de terminar el primer cuatrimestre, yo le pregunté a los estudiantes, ¿sí? Nosotros teníamos dos encuentros eh, virtuales por semana, eh, sincrónicos, y yo les pregunté si ellos les parecía bien sacar un encuentro y la respuesta fue negativa ellos me, en ese caso me dijeron que no justamente que ellos necesitaban el, en este caso el, el, los encuentros pa, para digamos para practicar la, la, las habilidades orales más que nada no eh, puede ser también digamos mi, mi pregunta va en que si puede ser muchas veces que la especificidad del, del área curricular o de la materia ya directamente uh -huh. amerite que se tenga que, por ejemplo, en este caso, se, se, se necesiten realmente encuentros sincrónicos. Ok. Percibí el, la pregunta de la cuestión de la sincronía. El problema de la sincronía es que parte de los docentes, lo que hizo, mimitizó. nas aulas presenciais em aulas virtuais. E este não é o conceito de ensino à distância, porque ensino à distância pressupõe as três, os três Qs em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer conteúdo. Ou seja, não têm que ter horários prefixados como nas aulas presenciais. E o que aconteceu na maioria das vezes, foi os professores mimetizarem as aulas presenciais em aulas virtuais. Estar aqui três horas, seis horas, agarrado na computadora, a ver a tua cara, mesmo que seja linda, é desconcertante. Okay? E, portanto, nesse aspecto não me parece muito bem. Mas, claro que há especificidades, mas não com períodos exatamente iguais como na aula presencial. Por outro lado, nas soluções das línguas estrangeiras, há a solução do podcast, que é uma solução muito interessante, principalmente para a língua inglesa. O podcast tem tido um desarrollo muito interessante no que se refere à aprendizagem das línguas, principalmente com o inglês. Eu creio que há aqui entre nós, um, se não estou em erro, o Victor Vitor Mantegas tem trabalhado em podcasts. Não sei se queres trazer aqui a tua experiência. Dos podcasts, Víctor. Era una armadilla sí. para Víctor. Perdón, no sé si perdón respondí. Que... Sí, respondí sí, perdón, tu... no. Yo, yo no le dije que, bueno, que obviamente los encuentros virtuales se acortaban, obviamente eran encuentros cortos de ah, okay, una, okay. una hora como mucho y enfocado justamente en las actividades para la oralidad. Okay. No hacíamos ni la lectura, ni la escritura, ni, la, ni lo de completar ejercicio, No, 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 la ejercitación, eh, digamos, eh, de, 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 la parte formal de la lengua, no, para nada. Eso se trasladó todo al aula virtual de. Ok, Mundo. certísimo, Lucas. Certísimo. Está bien, bien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Nada, Muchas Gracias, Semin. Fue un placer. Gracias, Lucas. Eh, bueno, también estaba en la lista Paula Judurcha. Hola. Buenas por ahí, Pau. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, voy a tratar de hablar despacito. Eh, a ver, un poco en consonancia con lo, decía, con lo que decía Carolina y lo que preguntaba o la duda que se le generaba a Renato, si en eh, derecho se podían utilizar herramientas y demás. Yo eh, soy docente en la LUNOVA, Derecho del Trabajo y un seminario de perspectiva de género y derecho. Y nosotros usamos muchas herramientas. Por Muy ejemplo, bien. usamos mucho el Paddle. Uh -huh. Hacemos líneas de tiempo para ver cómo fue cronológicamente avanzando nuestra legislación en función brillante, de, brillante. de los avances. Mapas conceptuales hemos utilizado también. Y, y por último, lo que hicimos, para ser bien breve, eh, la um, evaluación final. Eh, en realidad, como instancia de evaluación, porque esto lo tomamos como continuo, que también para nosotros fue un desafío porque no veníamos en esta, en esta línea, eh, en grupos, los estudiantes y las estudiantes tienen que presentar eh, la elaboración de un trabajo tomando un instituto que les haya interesado del programa, tomando eh, una herramienta digital. Digo, ellos pueden tomar un video, pueden hacer... Eh, un paddle pueden hacer cualquier herramienta digital pero tienen que eh, explicar el tema o hacer el, un aporte novedoso a partir de una herramienta digital y la verdad es que en ese punto ellos y ellas se engancharon mucho más <laughs> que lo que hubiésemos creído porque les generó el tener que investigar digo simplemente de tener que hacer un ppt que por ahí es para nosotros es lo, lo que más nos manejamos y en general no lo utilizan. Entonces, eso, pero la verdad es que nos llamó mucho la atención de las, de las herramientas que han utilizado. Eh, han hecho páginas y en derecho. Entonces me, me interesaba poder contarles esa experiencia que realmente eso está, es, es, fue muy positivo. Muy interesante. Gracias. Gracias, Paula. Bueno, también está Carla Román. Hola, buenas tardes. Hola, Carla buenas y tardes. todas. Eh, bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, así que estoy bien al sur eh, de la Argentina. Y bueno, mi trabajo yo presenté con Lucas, nos, eh, eh, él trabaja en otra universidad más al norte, en la ciudad de Bahía Blanca, en la Universidad del Sur. Y bueno. Decidimos compartir la, la experiencia de, de hacer una prueba, de probar las, las tecnologías digitales de código abierto para eh, invitar a nuestros estudiantes a interactuar en inglés con, con, con personas de otros lugares, eh, eh, preferentemente con hablantes nativos. ¿no? Y, y bueno. Esta idea nos convocó a, a buscar aplicaciones, a leer trabajos de colegas de otros lugares y bueno, vimos que había experiencias que hay en España, se, se está utilizando muchísimo y decidimos embarcarnos. Nuestros estudiantes estuvieron fascinados, eh, elegimos... Hay varias aplicaciones que se pueden utilizar para el aprendizaje de idiomas. Nosotros elegimos una. Eh, y bueno, realizamos, eh, hicimos una planificación bien clara de qué pasos y qué, y qué, qué tareas iban a realizar los, los estudiantes con estos eh, hablantes nativos que no estaban estudiando lengua y que, y que simplemente iban a colaborar. Y bueno, verdaderamente. Eh, fue, algo, fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora para nosotros y para los grupos de estudiantes. Porque mmm, fue una forma, durante el año pasado, esa opresión del encierro y del de no poder juntarse con los amigos, con los compañeros de clase para trabajar en grupo, este, y, y toda esa tensión, eh, es como que encontramos que con el uso de esta aplicación fue como abrir una ventana, ¿no? Eh, trajo como un alivio esto de poder hablar y compartir con gente, con personas de otros lugares. Y, y bueno, queríamos compartir esa experiencia con ustedes, ¿no? Que, que bueno, que redundó, practicaron inglés y demás, pero fundamentalmente eh, fue, fue maravilloso en esto de bajar toda esa tensión que, que se sentía en las aulas y que en cada encuentro, en cada foro, en cada, en cada medio de comunicación se, 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 se respiraba. Así que bueno, eso nomás les, les quería comentar. Muchas gracias, Carla. Bueno, y el último en la lista es Víctor Manteigas. Hola. Buenas noches. Hola, de, de Portugal, de Lisboa. Um, yo voy a intentar hablar en portugués mezclado con inglés, ¿ok? <laughs> and, and I want to, to share with you uh, our experience with the podcasts. Uh, Nosotros, ten, uh, yo soy profesor de salud ambiental, san, san, sanidad ambiental, y nosotros trabajamos mucho con, la, con las uh, materias de, de ambiente y de salud. Y, y, temos uma un, estreita relação com um programa que existe também na Argentina que os jovens reporteros por meio medio ambiente, então nós preparamos eh, com os estudantes eh, entrevistas eh, a propósito de temas muito particulares e relevantes para as ensinanças, eles preparam um, podcasts que são por um lado instrumentos de, de avaliação e por outro recurso de educativos que nós vamos a utilizar nos anos seguintes. Portanto, eles colaboram uh, um, entre eles e, co e comigo, naturalmente, preparando estas estas matérias. Uh, o recurso de podcast foi uh, experimentado pela primeira vez no uh, ano passado, no curso de pandemia, pero mas los anos anteriores nós utilizávamos o videocast, com imagens também. I would like to also to, to, to address another issue. Uh, the, it's about uh, the evaluation. Um, uh, a lot of you have talked about that, but uh, not so much. And I think it's very important. Um, uh, at the beginning of the pandemic, uh, me and uh, Renato and several others uh, have a, a huge uh, work um, about, uh, about that. Because we, we understood that most of our colleagues don't, did not use nothing to, to do the evaluation. Um, um, and we, and we, I, we identified that most of them um, have a lack of, of skills about doing that. So we, we performed, nosotros fizemos una formación entre, entre pares. Uh, tenemos uh, cerca de. Uh, 78 horas de formación a de uh, 100 colleagues from from our school. Uh, in nosotros ha utilizado uh, la Moodle, uh, con uh, save exam browser. Someone talked about civic exam browser. We use it save exam browser. We have a, a small experience with the exam net uh, nowadays, it's paid, but by that time it, it was free. Um, and we, we also use Zoom. With a very particular uh, requirements. Uh, some of the, our colleagues used two connections with Zoom to control the the, the process. So it, it was not easy, but um, it was a way that we found, found out to, to to decrease the, the fraud because yeah. we have some issues about that. I don't know how you, you did it, but we, we did it this way. Thank you. Bien, Renato, no sé si habías eh, dicho algo, no te escuchamos. Renato. Sí. Ah, está, no, pensé que No, había no, 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 no. Okay. estaba o, o Víctor <laughs> Genial, genial <ríe> Excelente Bueno, muchísimas gracias eh, Por los aportes, por las Reflexiones eh, A todos y, y todas eh, Pasamos a la um, Actividad de cierre Ahí mi compañera va a compartir la, la pantalla, creo que ahí se ve Van a entrar a www.menti.com van a ingresar ese código, seguramente en, en la mensajería de chat también van a poner el link para poder ingresar. El código es 2743-0202. Hay una pregunta, pueden elegir varias opciones al momento de, de responderla. Eh, y la pregunta dice así, ¿qué tiene en cuenta a la hora de seleccionar una herramienta tecnológica? Y hay varias opciones que sea motivadora, que sea fácil de usar, que se adapte a la propuesta pedagógica, que cumpla con los propósitos de enseñanza, que sea colaborativa y la última opción otros. Ahí vemos cómo están este, respondiendo, se van agrupando cada uno de esos puntitos sobre las opciones que van eligiendo, sí. Renato, al finalizar la, la participación de ustedes sobre esta actividad, hará el cierre y reflexión final. Ainda no se eh, ah, no cerró la, la votación. ¿Estás viendo, Renato, la votación? Todo, 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 estoy viendo. Bien. Y es interesante porque las nubes formadas son básicamente las mismas, el tamaño de las opciones. y ¿no? 41. Muito bem. Cierto. Eh, que cumpra com os propósitos de ensinança, sim. Sí. Parece que é 32. Time. Vai à frente. Assim parece. É. Eh. 48, 29, há uns que estão ainda refletindo, né? Sim, sí, recuerden que se pode elegir mais de um. Ah, pode escolher mais do que uma. Se pode, se pode elegir mais de um. Ah, okay, ok. É interessante. Que seja colaborativa, 17. Bien, bueno, creo que ahí más o menos ya estaríamos, ¿no? Hay 51 respuestas. Sí, me, me parece un, 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 eh, un buen número. Bien, sí, ahí, ahí cerramos, Renato. Ha cerrado. Los resultados me parecen bastante interesantes porque si, si yo respondiese, respondía a todas, a las seis. Claro que lo más importante es que cumpla con los propósitos de enseñanza. Esse, talvez, é talvez a mais importante de todas. Quando se faz a seleção de uma herramienta, o principal é cumprir os propósitos da ensinança, os objetivos da assinatura, e é essa o motivo pela qual eu devo ir procurar a melhor aplicação para satisfazer os objetivos de enseñanza. E claro, que seja motivadora. É importante. E, e aqui provavelmente entraria em outro local dos outros, que tem a ver com a questão da gamificação. A gamificação é verdadeiramente importante. Portanto, se a motivação estiver ligada à gamificação, tanto melhor. Que seja fácil de usar, claramente. Mas não muito fácil, porque se for muito fácil, pode. Causar desinteresse por parte do estudiante. Tem que ter alguns níveis de dificuldade se se tratar de uma aplicação de gamificação. E que se adeque, obviamente, à proposta pedagógica. Acho também muito importante que seja colaborativa, para permitir que vários estudantes e mesmo o professor e o docente entrevenham no processo da. Da ferramenta e, portanto, a colaboração é uma coisa verdadeiramente importante que deve ser fomentada. Devemos escolher aplicações com capacidade colaborativa em que permita que os intervenientes, nem que seja só com modicons, é importante. Outros aspectos a ter em conta: que seja multiplataforma, ou seja, que seja passível de correr em PC, Windows, Mac, Android e iOS. E cada vez mais com a possibilidade de ser uma aplicação móvel, porque os estudantes vão de casa para a universidade com o dispositivo móvel na mão. E as aplicações têm que ter esta capacidade adaptativa de poder trabalhar em várias plataformas. É um dado importante no momento da escolha e que trabalhe também em offline. É importante que a app. Funciona também em offline, porque esse é um problema que não nos discutimos hoje aqui na reflexão. O que fazer com os estudantes que não têm acesso à internet? Que alternativas temos para lhes dar? Quando todos estão à distância e se o estudante não tem internet, como se resolve? Temos duas alternativas pedagógicas. Foi um assunto que não discutimos aqui. E creio que já me adiantei muito. Agradecer pela vossa simpatia, pelo vosso interesse e digo-vos outra coisa, nunca vi tanta gente junta nas reuniões. Nós tivemos, como disse Victor Mantegas, uma uma formação com cerca de 100 estudantes, mas aí sem professores, me desculpem. Mas aí porque havia uma necessidade emergente para os professores. Uma necessidade cruel que tinham que abraçar a ensinação e conseguimos reunir 120. Aqui é um fórum de discussão de matérias relacionadas com ensino a distância. 75, a uma vierne, com fim de semana. Parabéns. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. Bom, em esta etapa final. Eh, tengo el agrado de invitar ahora a la vicerrectora de la UNOVA, Magíster Dania Tabela, quien hará el cierre de, del evento. ¿sí? Bienvenida Dania, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. La verdad que una alegría poder compartir este momento con ustedes, eh, un agradecimiento muy grande a Renato, al colega Renato Abreu del Politécnico de Lisboa con, con su presentación. Y voy a comenzar con una palabra que él mencionó y que para mí es este, fundamental no solo para el desarrollo de las herramientas tecnológicas eh, en, esta, en este contexto, sino también para, para todo el proceso que estamos viviendo de cambio de la educación superior que por supuesto esta pandemia aceleró, pero que indudablemente venía siendo parte del debate, bueno, y que para nosotros es muy importante porque era lo que nos permitía trabajar eh, en temas tan, tan importantes como es la incorporación de la tecnología, los procesos de, de enseñanza, aprendizaje, de comunicación. Me voy a quedar con la palabra colaboración. Él hablaba de la importancia de lo colaborativo. Y lo colaborativo realmente es algo que, o asociativo, es algo que trasciende y es transversal a todas las actividades que desarrollamos en nuestras universidades, hace a esta cuestión de integrar las universidades en el mundo, de que podamos reconocernos unos a otros y generar conocimiento relevante para el desarrollo de nuestras sociedades, pero también hace al desarrollo de cada uno de nosotros como profesionales en la docencia, en la investigación, en lo individual, la conformación de redes. Eh, que fortalecen el trabajo cotidiano que llevamos adelante, pero también que nos proyecta y nos permiten trascender al futuro. Así que con ese con ese marco, yo quiero felicitar a los casi 300 participantes que estuvo este evento, a todos los expositores, a todos los estudiantes y docentes que pudieron compartir sus trabajos en los distintos ejes, en este eje en particular, pero también en todo lo que se desarrolló a lo largo de estos días. Me parece que Parte de esa generación de asociación tiene que ver con poder someternos al escrutinio público de lo que hacemos y este, el escrutinio público de lo que hacemos es mostrarlo entre los padres, este, con los colegas, con los compañeros y poder contar cuáles han sido las experiencias. Claramente esta pandemia nos va a dejar muchos desafíos, Renato recién los mencionaba, eh, la necesidad de superar la brecha eh, digital, pero que en realidad es una brecha social que es muy profunda en la mayoría de nuestras sociedades. Claramente hay mucha participación de universidades de Latinoamérica que comparten estas realidades y que claramente las vamos a tener que, que superar a partir del trabajo colectivo, del esfuerzo colectivo de cada uno de nuestros países, pero también de la región Iberoamérica. Eh, me parece que esto es muy importante. También agradecer la participación en el evento de las demás universidades. Eh, argentinas que nos han acompañado, más allá de la Universidad Provincial de Seis y de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que son justamente socias en este proyecto. Eh, la participación del resto de las instituciones nos enriquece como universitarios, enriquece el espacio, pero además nos permite realmente trabajar con una mirada de sistema universitario de cara al futuro. Así que en este marco. Agradecer, felicitar el enorme trabajo que hizo todo el equipo de educación digital, felicitar a las tres universidades organizadoras, a todos los participantes y ponernos el desafío en el futuro. Se trata de eso, ¿no? de construir una universidad, una educación superior que pueda atrapar eh, los desafíos que, que este futuro tan incierto nos está poniendo sobre la mesa o sobre nuestras pantallas en realidad en estos momentos, este, pero que hace tan rico. El, el quehacer universitario, porque nos permite justamente plantearnos eh, nuevas, no, nuevos roles, nuevas etapas, un futuro crecimiento en pos de ello. En este sentido, no sé si Claudia está por ahí. Aquí estoy. Ah, bueno, en este sentido, me gustaría darle paso a, a Claudia. Eh, para que nos presente el libro del Congreso anterior, que es justamente la presentación de todo lo que se hizo durante el Congreso anterior, que seguramente será el uno y que luego habrá otros este, que van recogiendo estas experiencias. Y lo presento desde un lugar no solo de, de poder mostrar lo que hacemos este, todos los docentes, sino de la necesidad, yo lo hablo mucho con mis con estudiantes y con los grupos de, de investigación, la necesidad de generar en este marco tan particular de generar eh, memoria institucional en cada uno de, de nuestros espacios y de generar material que nos permita desarrollar luego marcos teóricos y estados del arte a partir de la generación de, de estas publicaciones. Así que Claudia, si estás, empezamos con la presentación y bueno, nuevamente agradecerles y felicitar a todos por el enorme trabajo que han realizado. Gracias, Dania. Como bien lo dijo ella, eh, llegamos a este segundo Uite con la edición del primer libro que, donde están todos lo, los trabajos del primer wite. Así que, Tami, si vos querés pasar, por favor, gracias. publicación se pensó con el objetivo de trascender y extender el intercambio de experiencias educativas y de esta forma poner en valor la actividad docente virtual. Se plantean desafíos para la implementación de propuestas en la modalidad educativa a distancia con calidad e inclusión. Es una publicación totalmente digital enmarcada en la normativa de publicaciones institucionales. Bien, por supuesto, quiero agradecer a todos los que han aportado para que este libro lo podamos llevar adelante. Es un libro que va a estar disponible, eh, tiene licencia Creative Commons, con lo cual van a tener acceso de manera digital. Eh, es un libro que lo editó la editorial de la UNOVA. Eh, con un gran esfuerzo y un gran equipo y un trabajo que hemos hecho entre todos. Así que simplemente a mí me queda agradecer, agradecerles a todos por la participación e invitarlos al próximo año, porque la idea es continuar con esta edición del workshop. Y este, comentarles además de que estamos haciendo un primer concurso de diseño de materiales digitales, que toda esa información se la vamos a hacer llegar a ustedes vía mail. Gracias, gracias Dania y gracias a todos por la participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias, a, gracias. gracias, gracias a todos. Pasan gracias. por este fin de semana. Muchas gracias. Porque después de tantos días de trabajo están todos cansados. Hay caritas de mucho cansancio. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, Daniel. Gracias, organizadoras. Felicitaciones. Gracias. Gracias, gracias. 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 gracias.